Absolutely not. It's no residue on my life. Why? Because God changed my life. Verdaderamente que no, porque Dios me ha cambiado mi vida. See that? It changed my character. Faithful to my wife 30 years. Él me cambió mi carácter. Ahora soy fiel a mi esposa por 30 años. Haven't picked up no drugs. Y ya no recogí ninguna droga. Haven't sold no drugs. Yo no he vendido más drogas. Why? Because when you're in the presence of God, ¿por qué? Porque cuando está en presencia de Dios, Él le cambia su carácter. If you need a change today, si usted necesita cambiar en este día, get in the presence of God. Venga a la presencia de Dios. And then last but not least, y el último, pero no, the Lord blessed Jacob. El Señor bendijo a Jacob. I promise you. Le prometo. As you get in the presence cuando of God, venga a la presencia de Dios, blessings will come. Las bendiciones van a venir. Right. Let me say it again. Déjame decirlo otra vez. As you get in the presence así of God, usted venga a la presencia de Dios, blessings and provisions will come. Las bendiciones y las provisiones van a venir. Because he's a faithful God. Porque eso es para Dios. Okay, now. Ahora, my wife wanted me to give example for presence. Okay, mi esposa quiere que le dé un ejemplo de la presencia. Now, God is omnipresent. Dios es omnipresente. That means he's everywhere. Eso quiere decir que está en todo lugar. But you can have a manifested presence. Pero tiene una presencia manifestadora. What's your name? ¿Cuál es su nombre? Albert. My brother Albert right here. El hermano Albert. I'm so close to him, he can smell my cologne. Está tan cerca, puede oler su color. God wants to be like this on you. Yes. God wants to hover and cover you. Yes. God wants to protect you. Yes. That's manifested presence of God. Manifestación de Dios. God doesn't want to be all the way over here. Dios no quiere estar retirado así como él está. God wants to be up on you because he Dios loves quiere estar you. Sobre usted. That's the manifested presence esa es of la God. Manifestación, la presencia manifestadora de Dios. That's what he wants. Es lo que él quiere. And that's what he desires. Y es lo que él desea. Amen. If you don't know Christ as your personal Savior, si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, the Bible says today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy este día es el día de salvación. Now let me ask you a question. Déjame hacer una pregunta. Now, if I were to ask you, si yo le preguntara a usted, do you consider yourself to be a good person? Si usted se considera usted ser una buena persona, virtually everyone out here would say yes. La mayoría de ustedes van a decir sí. But let me judge you based on the Ten Commandments. Déjeme juzgarlo a usted basado en los 10 mandamientos. First question. Primera pregunta. Have you ever lied? ¿Usted alguna vez ha mentido? If the answer is yes, what do you call someone who lies? Si la respuesta es sí, ¿cómo le llamamos a usted alguien que miente? A liar. Mentiroso. Have you ever stolen anything? ¿Usted alguna vez ha robado algo? It doesn't have to be a car. No tiene que ser un carro. It can be a pencil. Puede ser un lápiz. It can be some candy. Puede ser un dulce. What do you call someone who steals? ¿Cómo le llama a alguien que roba? A thief. A thief. Dice un ladrón. Now this is the one that got me. Eso fue lo que me agarró a mí. The Bible says, whoever look upon a woman to lust after her has committed adultery with her in his heart. La Biblia dice que todo aquel que ve a una mujer y le desea en su corazón, dice ha cometido adulterio. Have you ever looked upon someone to lust after them? ¿Usted ha visto a alguien por ahí y le ha deseado en su corazón? If the answer is yes, by your respuesta es sí, you are an adulterer. Usted es una, dice, anda caminando en adulterio. That's only three of the commandments. Eso solamente son tres de los mandamientos. That's only three of the ten. Solamente tres de los diez. If you say yes to the three, si usted dice sí a los tres, by your own admittance, porque, usted mismo lo está admitiendo, you are a liar, usted es mentiroso, a thief, un ladrón, an adulterer, y un fornicario y un adúltero. Would you go to heaven or hell? Usted va a ir al cielo o al infierno. Hell. You're gonna go to hell. Usted se va a ir al infierno. Because you violated God's word. Porque usted ha violado la palabra de Dios. But God has made an intersection for you. Pero Dios ha hecho una intercesión por usted. He sent his son to die on the cross for your sin. Él mandó a su hijo a morir en la cruz por sus pecados. So that you don't have to go to hell. Para que usted no pueda ir al infierno. He says if you confess with your mouth. Él dice que si usted confiesa con su boca. The Lord Jesus. El Señor Jesús. And believe in your heart that God has raised Jesus from the dead. Y cree en su corazón que Dios resucitó a Jesucristo de la muerte. You can be saved. Usted puede ser salvo. Salvation is available to you today. Dice la salvación está para usted. Today
Today is the day of salvation. Hoy es el día, día de salvación. Because all of us have sinned and fallen short of the glory of God. Porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. All of us need a Savior. Todos necesitamos un Salvador. And if that's you, I'm gonna challenge you. Y si es usted, yo le quiero retar a usted. I'm gonna challenge you to stand up and wave my hand. Yo quiero retarle a usted que levante la mano y que se pare. Say yes, please. I need Jesus. Y venga, que necesita Jesús. Come on, sister. Say yes, please. I need Jesus. Come forth. Venga, we want to pray for you. Vamos a orar por because Christ's love, pues he loves orar you so much that he sent his son for you. Come on, sister, come on, we want to pray for you. Anybody else, you may be a backslider. You may have received Jesus Christ. Usted alguna vez ha recibido a Jesucristo. But you have turned your back on Christ. Pero usted ha negado la espalda a Cristo. You have walked after the things of the world. Usted ha caminado tras las cosas del mundo.